política sirva para galvanizar, sobre todo, la práctica de los comunistas y de las comunistas en el conjunto del Estado español, sobre la base de las cuestiones que hemos aprobado y que ahora es necesario llevar a la calle. Así lo vemos clarísimamente desde Asturias, lo vemos para el conjunto del Estado español, no solamente para el PCA, porque pensamos que en este momento de agresión brutal por parte del capital, de los grandes monopolios, de las potencias extranjeras, del Fondo Monetario Internacional, de todos los instrumentos, en definitiva, de los cuales el capitalismo se vale en este momento álgido de la lucha de clases para tratar de asegurar al máximo su tasa de beneficio, es un momento clarísimo de trasladar a la práctica, a las luchas concretas, todas las cuestiones que hemos estado ventilando hoy, tratando hoy, debatiendo hoy. Si esto tiene alguna actualidad en el conjunto del Estado y de Europa entera, yo creo que precisamente es en Asturias, con el conflicto que se está poniendo en evidencia ya desde hace cerca de un mes en el ámbito de la minería, donde tiene una especial acuidad. Es evidente que en este momento es necesario por nuestra parte, y así lo estamos haciendo desde el PECA en toda la medida que podemos, reforzar la lucha de los trabajadores, tratar de pugnar al máximo por la unidad sindical en esta lucha, es de toda justicia, porque lo único que está pidiendo al gobierno es que cumpla unos compromisos que ya ha contraído. Los compromisos que ya ha contraído y que estamos hablando pues de un puñado mísero de millones que evidentemente no tiene comparación alguna con los cientos de miles de millones que le están planteando para el rescate a los banqueros. Por tanto, pensamos que es un momento de incremento de la lucha de clases, es un momento de incremento por parte del Partido Comunista de Asturias y del Partido Comunista de España de la presencia y la implicación en estos ámbitos, no solamente para acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras que están movilizados, sino también para orientar políticamente, para dar salidas, para dar explicaciones. Y en ese sentido, pues el debate que hoy está teniendo lugar aquí en Madrid, pensamos que puede ser un elemento enriquecedor, un elemento del cual podamos extraer también argumentos y puntos de vista para poder llevar a donde interesa, que es hacerlos carne del movimiento de masas, de los frentes de masas. Thank you.